ustedes este trabajo que hemos venido discutiendo en los precongresos, que hoy hace falta una nueva ley de educación. Primero, que rompa la lógica de la reproducción de fuerza de trabajo. Segundo, que no sea el lugar donde se cultive el ejército de desocupados que termina dependiendo del Estado, convirtiéndose en tropa de maniobra, desgraciadamente, siendo indignificada por el Estado. Pero una ley que se discuta profundamente para que no resulte solamente letra muerta. Nadie puede negar hoy que hay que recrear la escuela, por unos u otros motivos. Nosotros sostenemos que existe un proceso de expropiación del conocimiento, que los sectores populares en nuestro país están siendo expropiados de quizás el bien más valioso para una sociedad hoy en día, que es ese conocimiento. Y creemos que hay que detenerlo, que hay que adueñarse del conocimiento, que tiene que ser una tarea fundamentalmente de la clase trabajadora. Por eso nos proponemos este debate. Nosotros creemos que la realidad puede cambiarse, que la realidad no hace al hombre, que el hombre interactúa con esa realidad de una manera profunda y la puede modificar. Por lo tanto, la educación es una herramienta para transformar al hombre y que ese hombre transforme la realidad. Queremos una escuela nueva, una escuela razonante y actuante, una escuela que termine con los grandes males: la falta de autonomía, el pensamiento pobre, el conocimiento frágil que parece fumarse. Un individuo que se adueña del conocimiento puede transformarse, decíamos, y puede transformar su realidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Udogwa por la invitación con la que me honran, por estar en este lugar que me hace sentir minúsculo, y por el llamado al debate. Yo les voy a dar un dato que salió hace 15 días, que son los datos oficiales del 2013 de la Argentina, de educación. En el 2013, en el conurbano bonaerense, el 12% de los chicos que empezaron primer grado no habían ido a sala de 5. 20 años después de sancionada la obligatoriedad de la sala de 5, para todo el conurbano, el 12% de los chicos que van a escuelas estatales no fue a la sala de 5. Y yo pregunto, en este debate sobre la sala de 4, ¿quién se ocupó de esos chicos? Lo mismo ocurre en San Miguel del Tucumán, lo mismo ocurre en Santiago del Estero, lo mismo ocurre en el Gran Rosario. No es cierto que la sala de 5 ya sea un hecho consumado y que sea completamente universal. No es cierto. Entonces, cuando se pide sala de 4 y cuando se pide sala de 3, la pregunta es, ¿quién se ocupó de ese 12% que no van a ir al jardín de infantes? Y que yo me pregunto incluso si siguen la escuela primaria. Con certeza no tenemos universalizada la sala de 5. Entonces, fue un debate por unanimidad sobre un montón de cuestiones que nadie discutió. Y honestamente yo soy bastante pesimista. A mí me parece que estamos en una etapa previa a la posibilidad de un cambio, porque todavía no existe un debate, diríamos una masa crítica que pueda apuntar para ese lado. Ojalá que desde aquí o desde lugares como este surja la potencia, la polenta, para poder meter en la escena pública un debate en serio. Y yo me pregunto, ¿qué prioridad tiene la educación en la Argentina? A mi modo de ver, no la que debiera. Y a veces, cuando nos ponemos a hablar sobre la educación, empezamos a hablar sobre lo lateral y no sobre lo central.
Nosotros desde la CGT nos hemos animado a ahondar un poco en la cuestión social, buscando o tratando de ver los problemas por los que la sociedad atraviesa. Entonces, lo que esta sociedad requiere, en definitiva, es una política de Estado. ¿Y quiénes son los que llevan adelante las políticas de Estado? Las que piensan, los que ejercen el poder, y el poder político sobre todo, que piensan el país mucho más allá de sí mismo, mucho más allá no solo de la próxima elección, sino mucho más allá de su propia vida, sino de los que le siguen y de los que no son suyos, sino de los que son ajenos también. Definitivamente, esa política de Estado está faltando. Y en el caso de la educación, que se engrana con la política de Estado social, se profundiza aún más. En definitiva, digamos, como disparador para lo que les resta de trabajo en lo que le falta de este Congreso, me parece importante que discutamos esto, que discutamos por qué está primando lo lateral sobre lo central y por qué, a partir de que hay tanta lucha de docente, tanta lucha de padres que reclaman, todavía la educación no es una política de Estado para nadie. ¿Qué clase de educación queremos para el país? Yo vine acá un poco a hablar de educación e integración social. Me resisto a hablar de inclusión social porque la palabra inclusión ha sido demasiado bastardeada en los últimos tiempos. Por hacer. El Estado, antes que nada, tendría que revalorizar la profesión docente. Y cuando digo revalorizar, subir el piso salarial un 25-30% mínimo y desde allí empezar las discusiones salariales. Todos los oficios y profesiones son dignas. Pero en la nuestra, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, porque algunos tienen decenas de años más que yo en esto, estamos moldeando el futuro de la patria, el futuro del país. Los padres y las madres nos ponen todos los días a lo más preciado que tienen, sus hijos en la escuela, a nosotros, y estamos moldeándolo. También tenemos que reclamarle al Estado que tenga funcionarios con presencia áulica, que sea gente que siga en las aulas o que por lo menos haya estado hasta el año anterior en un aula. No puede ser que tengamos funcionarios que la última vez que vieron un aula fue en la película de Luis Andrini, no puede ser eso. Tienen que tener presencia. Gracias, compañeros, por invitarnos a compartir esta iniciativa educativa que impulsa el Papa Francisco. Y felicitaciones por este ámbito en el cual están discutiendo, debatiendo, dialogando sobre esto que es fundamental en nuestra vida, que es la educación. Queremos compartir entonces esta iniciativa Escolas, que nació cuando el Papa era Bergoglio aquí en Buenos Aires y siempre tuvo esta inquietud por la educación y por ayudar a abrir la escuela, ayudar la tarea generosa de tantos maestros, de tantos docentes, tratando de adaptarse a un nuevo mundo donde no basta con la enseñanza enciclopedista, sino que tenemos que vincularnos con la tecnología, con el deporte, con el arte. En definitiva, entonces, Escolas propone ayudar a los docentes en su tarea, estos docentes que son irreemplazables en la escuela que viene, con su formación profesional, con su generosidad, con su creatividad, con la apertura a la realidad, y en definitiva, y sobre todo, con el amor por los chicos. Gracias. El periodismo de educación en el que creo ve lo que falta, ve la grieta, ve e investiga lo que se silencia.
pone sobre la mesa los tabúes. El periodismo de educación en el que creo, en definitiva, está obligado a hacer periodismo, es decir, a generar incomodidad a todos y ser políticamente incorrecto. Nada más, gracias. Después que hace muchos años que haces periodismo de educación, creen que sos maestra, me saludan para el Día del Maestro, a veces yo digo, no, yo soy periodista, yo estoy mirándolo desde otro lugar. Y pensar que hoy, por suerte, trayendo el tema de los medios, la comunicación es un derecho para todos y de todos, pero que también esto nos abre a un montón de conocimientos y que el hecho de que la comunicación nos abra las puertas al conocimiento nos trae como contrapartida la necesidad de que pueda la gente exigir efectivamente otros derechos, permitir la construcción de discursos y de ideas y de debates cada vez más públicos y pluralistas. Y en esto creo que para que esto ocurra, la escuela tiene que ser la que tenga la última palabra o algo importante para decir. Vemos el debate más importante. Yo escuché la última parte hoy y decían que es el que no está en los medios. Este no está en los medios. A veces aparece por el lado de la calidad y a veces aparece por el lado de lo edilicio. El Consejo, otro de los pilares que recomienda es reformar las escuelas a un nuevo tipo de edificio que tiene que ver con la co-construcción del conocimiento, con el trabajo en el equipo y no con el anterior, que es un modelo industrial. Pero, bueno, todo eso se puede organizar en el tiempo, todo eso se puede debatir en la medida en que nos hagamos cargo de que este es un problema, el más grave de todos. Que la educación que estamos teniendo está muy atrasada. Los que hacemos política, los que somos padres, los que somos docentes, no podemos dejar pasar, ¿no? Que es una obligación tan grande que asombra que no estén los padres gritando en las calles por qué no cambia este sistema atrasado. Asombra que no estén los chicos pasados en el planteo diciendo esto me aburre, esto no va, cámbienlo. Esto no tiene nada que ver con mi realidad. Cámbienlo. Asombra que no ocurra. Bueno, hagámoslo ocurrir. Si estamos acá es porque tenemos la decisión de enfrentar todo esto. Creemos que las organizaciones sindicales deben ser para los trabajadores el lugar donde pueda expresar todo lo que piensa y no necesariamente que todos pensemos lo mismo. No somos partidarios del pensamiento único. Realmente una experiencia sumamente importante. Yo es la primera vez que participo de un congreso educativo. Fue muy, muy nutritivo, mucha participación, con un excelente marco de gente. Uno puede compartir sus experiencias y creo que es el primer paso a la construcción de un país en serio donde se le pueda enmarcar la importancia de la educación, donde podamos hablar de un proyecto educativo y poder darnos cuenta de todo lo que nos está haciendo falta. Las dos fueron muy constructivas porque sirvieron para aprender y para opinar. Las primeras porque aprendimos de varios monstruos de distintos puntos de vista, uno de la educación y otro del periodismo, que tiene una mirada muy amplia de lo que es la educación. Y la de hoy, para poder expresar todo lo que tenemos guardado dentro y que no lo podemos decir en ningún lado, más que en este lugar. Siempre estamos emparchando, salvando, cuidando, protegiendo. Este es un lugar muy importante para debatir y mirarnos a los ojos, que mucho tiempo no tenemos tampoco. Quiero felicitarlos por empezar a trabajar en este proyecto de una educación para la liberación.
una educación para la liberación del hombre. Yo soy ingeniero industrial, estudié acá a una cuadra y nos enseñaron cómo transformar la materia prima, cómo industrializarla. Ustedes tienen en sus manos la materia prima más importante que tiene un país, que son los niños, a los cuales ustedes los tienen que ayudar a ser personas, personas libres, porque la libertad es fundamental en la vida del hombre, pero también personas que piensen en la justicia y personas que piensen en la solidaridad. En la educación de los valores está, sin duda, el gran cambio que necesitamos en la Argentina. Estoy convencido que a pesar del castigo, que a pesar de la degradación cultural que vivimos, a pesar del vaciamiento de la conciencia nacional de estas últimas décadas, estoy convencido que las reservas de saberes, de experiencias y de dignidades que tiene el pueblo argentino y tienen sus trabajadores y tienen sus maestros, sus profesores, es una materia tan fuerte que podemos transformar la Argentina mucho antes de lo que nos podemos imaginar. Es un honor, es un orgullo para mí poder dirigir la palabra en este congreso, en este prestigioso congreso, en este primer congreso educativo de la UDOCVA, que será el primero de muchos que servirán a los docentes de la provincia de Buenos Aires para discutir la educación que queremos en la provincia. Es un espacio que estaba faltando en la provincia de Buenos Aires y seguramente está faltando también a nivel nacional, porque no se discute, no se discute como se discutió hoy acá y que muchos compañeros me han dicho que se ha discutido con mucha seriedad, con mucho compromiso y representando a todos los docentes de la provincia de Buenos Aires. Como decía al principio, tenemos que seguir militando, tenemos que seguir haciendo militancia sindical, militancia educativa, para que de una vez por todas esto cambie. Debemos ser los que decidimos el futuro de los docentes en la provincia. Si un hombre que barre una calle, como es un barrendero, está cobrando 13, 14 mil pesos, creo que un docente tiene que cobrar algo más. Sí. Creo que tiene que cobrar más. Por eso tenemos que hablar de emparejar para arriba, no para abajo. Porque algunos dicen, ¿cómo puede ganar 14 mil pesos un barrendero? Entonces hay que emparejar para arriba, no para abajo. Nos sentimos muy, muy satisfechos de que este congreso se haya realizado justamente en la Casa de los Trabajadores Argentinos, que es la histórica Casa de la CGT. Decía que he escuchado atentamente siempre los reclamos y creo que hay una coincidencia total en lo que se dice. Para que haya una escuela, como todos deseamos y como todos vivimos cuando fuimos chicos, yo me acuerdo que iba a la escuela número 165 en Mar del Plata, todavía está en la escuela, ahora es provincial. Me acuerdo de la campana, me acuerdo de todo. Pero era una escuela que enseñaba y había una dignidad, pero muy grande con todo lo que conformaba el colegio, con los maestros, con los chicos, un respeto tremendo. Y hoy, observando, leyendo, viendo, veo que esto ha desaparecido. Pero esto tiene que ver con todo lo que está pasando en el país. Hemos perdido la cultura del trabajo, que es la base fundamental para una sociedad. Y esto es lo que tenemos que empezar a recuperar, este servicio que se le da a la sociedad, nada más ni nada menos que con nuestros niños, esta formación que tenemos nuestros hijos. Es necesario recomponerla, es necesario ponerla en las condiciones que tiene que estar, pero tiene que estar la participación de los trabajadores. Claro. A Miguel Ángel Astarita y a Adriana Monge, que han puesto tiempo, esfuerzo, pero por sobre todas las cosas, amor, porque si no hay amor en lo que se hace,
no se puede hacer nada. Pero lo importante de lo que hemos desarrollado en estos días es que acá se escucharon todas las voces. Aquellos que están de acuerdo y que creen en un principio rector de que primero, para tener un proyecto de educación, necesitas tener un proyecto de país. Porque evidentemente se desprende la educación del proyecto que vos quieras desarrollar. Recién estaba hablando el general Perón y decía claramente, en los años 50, nos está hablando de los años 50, lo que fue ese modelo educativo. Era un modelo, era un proyecto. Estaba enmarcada la sociedad argentina en un modelo productivo y un formato. Hoy, nosotros, la Argentina, que se ha convertido en un país de servicio, tenemos un modelo educativo del siglo XIX, pero estamos transitando el siglo XXI. Y la verdad que los pibes no se merecen una educación tan atrasada. No se merecen los métodos de siglos anteriores. Se merecen una nueva educación. Y esa nueva educación tiene que ser producto, en serio, de una discusión profunda. Y nosotros, humildemente, lo que queremos provocar es eso, que la nación argentina, que el país, que todos los actores de la Argentina, empresarios, políticos, trabajadores y docentes en especial, digamos, ¿cuál es el tipo de educación que queremos? Y compañeros, no solamente vamos a tener que defender el salario, sino que vamos a tener que defender la idea de escuela pública estatal. Casi todos los modelos que se expresaron acá en este Congreso, y está bien que se hayan expresado porque lo importante es la pluralidad, y además uno para luchar tiene que saber en qué terreno se mete. Todos expresaron una escuela privada pagada por el Estado pero administrada por mí. Una nación se hace grande con una educación, y la educación tiene que ser homogénea en todo el país, si no, no es nación. Y hacia esa lucha tenemos que ir. Prestemos atención, compañero. No se trata solamente del salario, sino de la subsistencia de la escuela estatal de la República Argentina. Muchas gracias. Estamos finalizando este congreso. Me congratulo de las discusiones que hemos tenido. Me congratulo del nivel de discusión que hemos tenido. Y fundamentalmente, me siento orgulloso de los compañeros y compañeras que han participado en este congreso.